Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Johnny 13 Games Room. Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con Fantasy Life. Vale, como siempre, cargando la consola. O sea, cargando la partida y que no apaguemos la consola. Vale, cargamos la partida. Venga. Vale, mira, estamos en el cuartel de los paladines, ¿vale? En el vídeo anterior habíamos comenzado la profesión de paladina, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a la sede gremial, a cambiarnos de oficio y a empezar uno nuevo, ¿de acuerdo? De momento no vamos a hablar con la gente que tiene las misiones de paladina, ¿vale? Vamos a comenzar todas las profesiones. Así que vamos a cambiar de oficio. Te doy la bienvenida a la sede gremial. ¿Vienes a cambiar de oficio? Sí. Vale. Pues vamos a hacer ahora el de mercenaria. Venga, ¿cambiar de oficio por mercenaria? Sí. Has escogido el oficio de mercenario. Vale. Enhorabuena, Rinoa. Te doy la bienvenida al oficio de mercenario. Seguro que ya lo sabías, pero lo primero que tienes que hacer es hablar con tu mentor. Te he marcado la ubicación en el mapa por si no sabes dónde encontrarlo. Ya puedes irte, mucha suerte. Vale, pues vámonos. Vamos a guiarnos por las flechitas que nos marca que tenemos que ir hacia la izquierda. Ya está haciendo de noche ya. Vale, a ver, ¿dónde estará el mentor de los mercenarios? Aquí en un bar. Está en un bar. Dios. Esto no pinta muy bien, ¿eh? Vale, a ver. Pues mira, es este campeador. Como el Cid. Vaya, ¿quién es esta jovenzuela de nada? Ah, sí, que quiere ser mercenaria, ¿eh? Tienes agallas, muchacha. Eso seguro. Aunque has de saber que la vida de mercenario es dura. ¿Estás preparada para luchar con uñas y dientes contra bestias despiadadas? Si quieres, puedes saltarte la misión inicial y recibir directamente tu licencia. No, quiero jugarlo. Sí, quiero continuar. Excelente, pero ten en cuenta que en el campo de batalla solo podrás confiar en ti misma. Los únicos aliados de un mercenario son su espada y la fuerza de su brazo. Aunque eso no es lo único que cuenta. Cuando un mercenario acepta una petición, debe cumplirla siempre. Un mercenario debe reírse del peligro y no temer a nada ni a nadie. Sí, claro, luego te salen tres hienas detrás de me río en la cara del peligro. No importa cuán temible sea el enemigo al que se enfrente. Aunque se trate de un enorme dragón rojo, escupe fuego. Un verdadero mercenario se yergue empuñando su espada y se enfrenta a su enemigo con coraje. Ni el más poderoso de los monstruos es rival. Siempre que esté dispuesta a desafiar lo que fuere que se enfrente a ti. Y por supuesto, un mercenario no usa más escudo que su poder de combate. Si aún estás dispuesta a abrazar este oficio tras escuchar los requisitos, entonces quizás tengas lo que se necesite para ser realmente grande. Tal vez tengas agallas para convertirte en una leyenda de los mercenarios. Perdona, campeador. ¿Sí? Puede que sea mejor que no sigas. Tus pequeñas charlas suelen ser interminables. No querrás asustar a esta pobre chica, ¿verdad? Justo estaba llegando a lo mejor. Está bien, no es mi intención atemorizar a esta jovenzuela. Te ofrezco ser mi pupila, pero primero necesitas algo que no le puede faltar a ningún mercenario. Toma esta hoja como regalo para iniciar el camino que te llevará a ser una poderosa heroína. Has conseguido espadón de principiante. Espadón, miedo me da de cómo va a ser. La verdadera fuerza se reside en perfeccionar tus propias habilidades. Sin práctica, incluso el mejor talento se marchita. Explora el mundo con esa espada en tu mano y pon a prueba el coraje frente a poderosos enemigos. Ja 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 ja, es broma. Quizás aún es demasiado pronto para eso. Puede que lo mejor sea que para empezar ayudes a resolver algunos altercados locales. Me da la impresión de que el tipo del mostrador de ahí puede que tenga algún trabajillo para ti. Vale, y es mercenaria novata. Lucha furiosa. Vale, venga. Bueno, pues vamos a hablar con el de aquí, Bardiel. Ahora, veo que el viejo campeador te acaba de dar tu primera gran espada, enhorabuena. El mentor campeador suele enrollarse como las persianas. Aunque en realidad es un gran hombre, él cuidará de ti. En cualquier caso, si lo que buscas son problemas locales, por lo visto Anacleto tiene problemas con algunos monstruos en su granja.
Aunque me temo que eso es lo único que sé, no me dijo de qué tipo de monstruo se trataba. Estoy seguro de que no será demasiado peligroso, cosillas de la vida en el campo. No son más que los gajes del oficio de mercenario. La gente te contratará continuamente para que la libres de monstruos. Tendrás que evaluar si estás capacitada para hacer frente al tema. Es una vida sencilla, pero ciertamente gratificante y de lo más noble. Desde luego, parece que has extraído algún sabio consejo de mis muchas historias, Verdiel. Uf, quizás quieras irte antes de que comience de nuevo con Superorata. Seguro que lo harás bien. Ah, una cosa más. Mi hijo se acercó hasta allí hace poco para comprobar cómo de desesperada era la situación. Y aún no ha regresado. Su nombre es Justo y es un mercenario principiante como tú. ¿Preocupado? Oh, no, en realidad no. Es probable que simplemente se asustase y saliese corriendo para esconderse en algún lugar. Si te lo encuentras, llévalo contigo, ¿quieres? Excelente idea. Y ya que vas, que el joven Justo te enseñe los rudimentos del manejo de la espada. Las grandes espadas son voluminosas y pesadas. La clave para manejarlas está en el agarre. Es decir, que el mejor espadachín no tiene por qué ser el más fuerte. Será mejor que te pongas en marcha, jovencita. A este paso, cuando llegues, será demasiado tarde. Vale, pues nos piramos del bar. Y nos vamos a buscar a Justo. Vale, a ver dónde está Justo. Justo, ¡buah! Esto no es Justo, dan demasiado miedo. Vale, pues lo hemos encontrado muy pronto. ¡Ay! ¡Uf! Pensé que eras mi padre, no me des esos sustos. ¿El incidente de la granja? ¿Cómo te has enterado de eso? Ah, sí, mi padre que te pidió que me buscaras, entonces tú también debes ser mercenaria. Yo también acabo de cumplir mi sueño de unirme a los mercenarios. Cuando era niño, mi padre me contaba historias sobre célebres mercenarios. Bueno, en realidad eran normalmente campeadores, cliente habitual de la taberna de la corona. Me contó todo tipo de historias sobre mercenarios que blandían su fiel espada ante temibles enemigos. Se aventuraban a través de bosques, cruzaban desiertos, surcaban océanos, incluso ascendían a colosales islas, que ya se me lengua la traba, que había en el cielo. Sé que se inventaba parte de las historias, no cabe duda, pero cada palabra me cautivaba. Ya entonces sabía que quería convertirme en un gran mercenario como ellos. Uf, ¿qué? ¿Qué campeador te sugirió que fuera yo quien te enseñara a utilizar una gran espada? Oh, vaya, debe de pensar que ya la tengo dominada. Pero pesa un quintal, yo casi no puedo levantarla del suelo y menos aún manejarla. Ah, pero espera, tal vez podamos ir allí. Perdona, ¿tu nombre es Rinoa, dices? Perfecto, Rinoa, sígueme. Conozco el lugar perfecto para practicar. Y Justo se viene conmigo. Vale, a ver dónde tengo que ir ahora. Por aquí, vale. Vale, tenemos que salir por aquí, por el este. Dirígete al oeste de Castolia. Vale, ahora tenemos que ir para abajo. Vale, venga, seguimos el camino. ¿Tendremos que cruzar o no? Sí, tenemos que cruzar el puente. Vale. Venga. Aquí. Vale. Piedra disciplinal. Esta piedra es conocida como la piedra disciplinal. Muchos mercenarios la han empleado para perfeccionar su técnica. Campeador me contó una vez que partir esta piedra con la espada es el primer paso para convertirse en un gran mercenario. Parece imposible, ¿verdad? Bueno, según contaba, hay una forma secreta para romperla. ¿Cómo era lo que dijo? Seguro que solo tienes que blandir tu espada y abalanzarte al grito de ¡ah! O algo así. Es inútil, soy incapaz de acordarme. Me daba miedo hacerme daño con las manos, por eso nunca he intentado partirla realmente. Nunca conseguiré ser un auténtico mercenario. ¿Qué tipo de maestro soy? Si no sirvo ni para enseñarte a usar la espada. ¿Qué es este jaleo? ¿Quién eres tú? Eso es lo de menos, estabais armando tal escándalo que me habéis despertado de la siesta. Vaya, por lo que veo, la vieja piedra disciplinal sigue en pie. ¿Cómo? ¿Conoces esta piedra? Sí, supongo que puedo decir que la conozco. Muchachos, ¿queréis que os enseñe un truquito? Para empezar, vuestra postura no es correcta. Las grandes espadas precisan más técnica que fuerza. Has aprendido manejo de la gran espada. Dios mío, si parece una espada de cloth. Espero que no sea tan grande. Manejo de la gran espada. La gran espada es un arma pesada pero poderosa. Pulsa A de varias formas para atacar. Al subir de nivel podrás encadenar ataques o efectuar ataques plus y ataques plus plus. Necesitarás las dos manos, así que olvídate de llevar escudo. Así es como se hace. Es imposible que nosotros podamos hacer eso. Tú, la que está tan calladita, ¿por qué no lo intentas? No necesitas demasiada fuerza para mover una gran espada de forma adecuada.
Lo más importante es cómo la empuñas. Echa mano de tu espada y ven a hablar conmigo. Justo se ha marchado. Pues adiós a Justo y yo me voy a equipar la espada. Bueno, el espadón. Vamos a ponernos el espadón este. Joder, a ver. ¡Hala! Mira. Soy como Cloth. Vamos a ver, para atrás. Vale, ya me he equipado la espada, tizón. Ya tienes tu espada, estupendo. Agarra la espada como te expliqué antes y trata de golpear esa piedra. No es necesario que golpees con tanta fuerza. Deja que la espada haga el trabajo. Guay. Pues ahora. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Hala! Casi me la cargo de un golpe. Ya está. Ya está, ya está. Cálmate, que ya la he roto. Que ya la he roto. No está mal. ¿Qué? ¿Que la has partido? ¡Es increíble! ¡Bravo! A la que está tan calladita no se le da nada mal la espada. Nada mal en absoluto. Bueno, ahora voy a tratar de echar una cabezadita antes de que venga alguien más a encordiar. Qué guay, se me da bien la espada. ¿Eh? ¿Se ha alargado? ¿Quién era ese peluche? En cualquier caso, no puedo creer que realmente hayas partido la piedra. Tengo una idea, ¿por qué no me acompañáis a arreglar el conflicto de la granja? ¿Cómo dices? ¿Que mi padre ya te había pedido eso mismo? Entonces no hay nada que explicar, acepté el trabajo, pero ahora no sé si estoy a la altura. Aunque si vamos los dos juntos, estoy convencido de que no tendremos ningún problema, Rinoa. Vamos, a la granja de Anacleto. Y ahora se vuelve a meter conmigo Justo. Guay. Ey, mira, hay una valla ahí que está caída. Eso puede ser peligroso. Esta valla se ha caído. Vale, mira, vamos a quitarle las zanahorias aquí al señor. Y voy a coger los huevos estos. Vale. Que los voy a necesitar para más adelante, seguro. Seguro que alguien me pide huevos o cosas de esas. Ay, mira, si podemos atravesar por aquí abajo. Pues vamos a ir corriendo. Venga, por aquí. Ay, que me he quedado enganchada ahí en el césped en lugar de tirar para abajo. Vamos. Ay, se está haciendo de noche. Van a salir los sutos esos. Mira, está la granja de Anacleto. Hablamos con él. Una minitoria. Ahí están. Un momento, no es más que una minitoria. Son zanahorias que han sufrido alguna mutación que les permite moverse, hacen ruido poco más. Quizás hasta yo pueda con una de ellas. Sí, sí, sí. Pero con dos más, no. Ya van tres. Atiza, hay más. En realidad, a lo mejor al final no voy a poder encargarme de ellas. Tío, que son zanahorias. Con patas. ¿Qué? ¿Tú acabarás con ellas, Rinoa? Buena idea, en verdad ya manejan la espada mejor que yo. Me situaré por allí en un punto inexpugnable para asesorarte tácticamente, sí. Claro. Tengo la certeza de que no tendrás ningún problema, Rinoa. No son rivales para ti. Vale, Justo se ha marchado. Sí, sí, vete, vete. Vete, Usup. A ver, pues sacamos mi espada y... ¡Guau! ¡Venga! ¡Adiós, minitoria! A ver. ¿Puedo cargar el ataque? ¿O todavía no? No, no, no. ¡Guau! Tío, la he despertado, pobrecita. Que se está, sé que se está sobando. ¡Hala, venga, venga! Es difícil manejar la espada, va despacito, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. Hay que tener un poco de tiento. Les has dado su merecido, sin duda estás hecha de una pasta especial, Rinoa. Un combate entre una persona y una hortaliza, no es algo que se vea todos los días. Anacleto, supongo que con esto queda resuelto el problema, ¿no? Sí, pero para ti no te va a pagar, o sea, tiene que pagar a mí. Sí, todo pinta bien ahora, Zagal. Estupendo, vamos a contarle a Campeador que hemos hecho el trabajo. Sí, sobre todo tú. Tiene más cara que espalda. Vale, vámonos. Pues volvemos. Vamos a quitarle las zanahorias. No vayan a ser que se conviertan otra vez en minitorias. Corremos, vámonos, venga, corre. Vale, venga. Vale, vamos a ir hacia el bar. Otra vez está sobao ese. ¿Qué guardianes más perezosos tiene Castolia? Todo el día durmiendo todos. Vale, a ver, vamos a ver. Venga, por aquí. Está lejos, está lejos. Hay que dar mucha vuelta. Vale, pues vamos a hablar con Campeador. Vaya, no está mal para ser vuestro primer trabajo. Y he oído que partisteis la piedra disciplinal. Genial. Un viejo peluche nos mostró el truco para conseguirlo. ¿Un viejo peluche, dices?
Sí, parecía saber un montón sobre grandes espadas. ¿Es amigo suyo? Me pregunto si podría ser él. ¡Ay, ay, ayuda! ¡Qué calamidad de órdago! Dejadme que recupere el aliento, Brace. Arf, la cosa es que... Arf. Ah, sí, venía a daros las gracias, ganapanes. Antes olvidé daros las gracias por vuestra ayuda como es de ley. No te preocupes, pero ¿no has dicho que algo era una calamidad? Arrea, sabía que había venido por algo más. Hay un ejemplar de gallito suelto en la plantación de uno de mis compadres en la zona oeste de Castolia. No me digas. El gallito es una pieza de caza mayor. ¿Caza mayor? ¿Por qué iba a aparecer por aquí uno de esos bichos? ¿Por qué no vais y le preguntáis vosotros mismos? A este paso va a destrozar la plantación. Espera un momento, Anacleto. A mí no me mire, campeador. Yo no voy a ser ninguna utilidad. Ay, perdonadme. Entonces supongo que ese trabajo te va a tocar a ti, Rinoa. Fetén, tener que enfrentarte a un desafío como este en tu primer día como mercenaria es todo un reto. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que hoy es su primer día como mercenaria? Es demasiado peligroso, campeador. No se trata de un puñado de zanahorias bromistas. Ese bicharraco es una bestia despiadada. Ya, pero la chica aún no conoce el sabor del miedo. Es perfecta para esta empresa. Joder, Dios mío. Escúchame, Rinoa. A veces un mercenario tiene que jugarse su propio orgullo para derrotar a un monstruo, especialmente tratándose de monstruos sanguinarios que atacan a la gente. De hecho, ellos son la razón misma de nuestra existencia. Los mercenarios entrenamos cada día para estar preparados para enfrentarnos a tales enemigos. Dime, ¿cuál dirías que es el mayor enemigo de un mercenario? Ah, yo lo sé, son las feroces bestias que se enzampan a la gente. Veamos si es correcto. Respuesta incorrecta, aunque no es un concurso. Precisamente tú deberías conocer la respuesta a la percepción, justo. ¿Qué es lo que sientes en este momento, muchacho? Yo diría que miedo. Premio, has dado en el clavo. Rinoa, tú aún no sabes lo que es el miedo, de verdad. Por eso eres perfecta para esta misión. ¿Vas a seguirte orgullosa y aplastar al enemigo o vas a sumergirte en los abismos del miedo? A saber cómo acaba esto, pero así es como me gusta preparar a mis pupilos. Tal y como el águila empuja a sus polluelos afuera del nido, yo te iniciaré en la vida del mercenario. Quizás os esté pidiendo en demasía. Aunque no voy a darte un empujón en la puerta así sin más, sin ninguna ayuda. Voy a enseñarte una técnica especial. Y he aprendido la técnica batida total. ¡Guau! A ver, mantén pulsado A para cargar una potente batida total frontal de largo alcance y luego suelta A en el momento justo para efectuarla. A cambio de una cantidad proporcional de PR, no podrás cargar este ataque si no dispones de PR suficientes. Ahora Rinoa, toma tu espada y ve a labrar tu propio camino en la vida. Y justo se va. Vale, pues vamos a ver a qué granja tengo que ir. A ver a qué granjita tengo que ir. Vale, tengo que ir para las granjas estas de aquí del oeste. Vamos, corre. Ay, que ya no me quedan PRs. Ya no me quedan PRs. Pues vamos a ir cargándolos un poquito. A ver, vamos a ver. Venga. Para abajo. A ver, por aquí. Vale, está aquí el gallito. Ah, no. Es el granjero. Riegardo. Ah, no te acerques más, por favor. Y ahí tenemos el gallito, que es un gallo normal y corriente. Esta tierra es todo lo que tengo, ¿eh? Oh, te envían a Crete para ayudarme. Por favor, protege mi propiedad, te lo suplico. ¡Hala! Vaya responsabilidad que te han encasquetado. Pensé que podía venir a echarle una mano a este pobre tipo, aunque quizás esta vez lo deje en manos de la nueva generación. La vida de mercenario está llena de vicisitudes como esta. ¿Crees que podrás derrotar a este enemigo? Espera. Vaya, otro renacuajo. Rinoa, déjame ayudarte. Dos jóvenes renacuajos frente al gallito más perseguido del lugar. Un enfrentamiento de lo más emocionante. No pienso perderme el detalle. Aunque supongo que debo brindaros algo de ayuda. Toma, coge esto. Y he conseguido una poción PV. ¿Esa es la fiera en cuestión? A lo mejor no estoy preparado del todo. No, soy un mercenario. Esta vez no voy a salir corriendo, Rinoa. Voy a luchar. Y justo se viene conmigo. Se va, se viene, se va, se viene. A ver, decídete, chico. ¡Ah, mamá, que viene! Vale, pues vamos a sacar la espada y a cargarnos a este gallo. ¡Toma! ¡Guau! Quiero, a ver, quiero cargarme esto. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Qué espadazo!
Venga, vamos. ¡Guau! Si es que se lo carga de un golpe casi. Guay, guay. Pues ya hemos matado al gallito. Ya tenemos pollo para cenar esta noche. Hemos vencido. He tenido los ojos cerrados casi todo el rato. Podrías haberme pegado a mí, casi. Con que jóvenes mercenarios habéis logrado acabar con el gallito, ¿eh? Lo habéis hecho, habéis salvado mi plantación. Por cierto, ¿quién se encarga de entrenar a los muchachos? Ah, campeador. Parece ser que ha apadrinado a dos jóvenes talentos muy prometedores, jejeje. ¿Conoces a campeador? Se podría decir que sí. Por cierto, me llamo Tizón, os seguiré la pista para ver cómo progresáis. Cuando hayáis perfeccionado vuestras habilidades, venid a visitarme a Terramago. Pues adiós, Tizón. Ha sido increíble, sois fantásticos mercenarios. Muchísimas gracias, mi granja está a salvo y todo gracias a vosotros. Aceptad este detalle en señal de agradecimiento. Y me ha dado 500 revis. Me estoy haciendo rica. Vale, pues mira, además de salvarte la granja, yo te la desvalijo, ¿vale? Quedamos en eso, ¿no? A ver, es que esos huevos se me han quedado ahí. Un peluchef. Vale, vámonos. Vámonos a salvar, a celebrarlo. Venga, corre. Ahora hacer fiesta, hijo el gorio. Venga, vamos, corre. Que llegamos tarde a la fiesta, venga. Uy, que me quedo en el arbusto. A ver, venga. Vale, pues hablamos con campeador. Ah, ya estáis de vuelta. No hace falta que digáis nada. Puedo saber cómo os ha ido solo con miraros a la cara. Justo, me ha impresionado que te decidieras a echar una mano. Estaba asustado, pero pensar en todas esas historias de mercenarios me dio el valor necesario. Ah, hablando de grandes mercenarios, ese viejo peluche volvió a aparecer. Dijo que se llama Tizón. ¿Cómo? ¿Ese viejo saco de algodón sigue vivo? Claro, con razón su nombre me sonó familiar cuando nos lo dijo. Es Tizón, el legendario espadachín. Hace tiempo fuisteis buenos amigos, ¿verdad, campeador? Como Justo y la joven Rinoa trabajando en equipo para derrotar a los más temibles enemigos. No exactamente, él y yo éramos eternos rivales. ¿De veras? Bueno, imagino que sería más bien una amistosa rivalidad entre dos colegas mercenarios. Bueno, dejemos el tema. En realidad, campeador, me estaba planteando abandonar mi carrera de mercenario. ¿Es eso cierto? Bueno, sí, pero al ver a Rinoa luchar con tanta valentía recordé por qué me hice mercenario. Y supongo que también me apasionan sus historias sobre los grandes héroes mercenarios. Así que he decidido intentarlo de nuevo. Claro que sí, para eso eres mi pupilo. Quizás no tengas madera de leyenda, pero seguro que llegarás a ser un héroe por derecho propio. No estoy tan seguro. Claro que puedes, incluso lo has dicho con más confianza que antes. No seas tan blando con él, le queda un largo camino por recorrer. Toma a la joven Rinoa como ejemplo a seguir, aprenderás viéndola enfrentarse a sus enemigos. En ocasiones el mercenario debe ser audaz y actuar de un modo que a otros puede parecerle temerario. Sin embargo, aunque pueda parecer temerario, nunca debe de serlo realmente. Me recuerda a mí mismo cuando no era más que un pequeño mocoso. Puede que sea cierto. Jua, 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 jua. En fin, de momento no tengo nada más que deciros. Campeador. Experimento, campeador. ¿Qué sucede? Ah, sí, casi me olvido. Rinoa, deja que evalúe tu rendimiento de hoy. La senda del mercenario. Y... ¡oh! He subido de rango. Emprendí el oficio de los mercenarios. Ya soy mercenaria novata. Guay, guay. Excelente, tienes que estar orgullosa. Parece ser que mi instinto como cazatalentos sigue en forma como siempre. No puedo ponerle ni un pelo a tu actuación de hoy. Con regocijo te nombro mercenaria novata. A partir de ahora, si completas alguna misión, ven a informarme. Si consigues suficientes estrellas, puede que subas de rango como mercenaria. Rinoa, justo, debéis aspirar a convertiros en los más grandes mercenarios de Reveria. ¡Jua, jua, jua! Y justo se va otra vez. Y soy mercenaria novata. Fin. Y gana 50 de experiencia. Guay. Vale, pues ya nos ha salido de guardar la partida. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, que le deis al like, que compartáis, que comentéis. Y a los nuevos que os suscribáis, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!